Vamos con el capítulo 7 de Peacemaker. Let's go. Comienza más random. Peacemaker necesita ser el frío de frío de nuevo. Ah, los hermanos. No es el que van a contar la historia. Creo que sí. Ah. Era el más chiquito. Es una canción marica, pero roquea. Es cool. Ah, igual que el padre. Eso es poder. Igualito al padre. El poder blanco. Es el diablo. Dice rock and roll por siempre. Besar chicas y fumar mota todo el día. Mira. No dice nada su papá. Bueno, su papá era un racista. ¡Bien, hijos de perra! ¡Hagan sus apuestas! ¡Vamos, Gaby! ¡Su dinero, rápido! ¡Ah, los hizo pelear! ¡Uy! ¡Su propio padre! El premio al mejor papá, ¿eh? Los hace pelear a los hermanos. Y el abuelo como árbitro. ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Al demonio! ¡No habrá regla! ¡Con razón! ¡Ahora! Vamos, ahora el tiempo. ¿Por quién apuestas? No seas marica, acércate y golpéalo. Pero no peleaban así, de sacarse sangre. Se le pasa la mano, Peacemaker. Siendo más chiquito, qué raro. Tremendo, papá. Son maricas, acércate y golpéalo. Creo que ahí le da. Ahí convulsiona, ahí le da. No. No fue culpa de Peacemaker. ¿Qué es? Hay culpa del papá también, pues. Sí, ese papá se pasó de idiota. ¿Qué es? Estoy segura que lo culpó al niño. ¡Estúpido! ¡Mataste a tu hermano! ¡Pero quién nos hizo pelear! ¡Claro! ¡Qué cólera! Me da pena, Peacemaker, la verdad, no. Deja ya mi corazón, dragón. Amigo. Ahora lo más cercano a su hermano es este vigilante, pues. Sí. Y que le pase algo a él ya sería... Amigo. Y que lo mate a su papá, ¿eh? No. Hay que largarnos de aquí. Este tipo se suponía que debía respaldarnos. Cada estación de policía en el país tiene un mandato. Creo que el moreno se va a dar cuenta. Uh-huh. Encontrar y detener a Peacemaker. ¿Será un ave? ¿Un ave? ¿Como Goff? Butterfly. Pues son un tipo de ave. No son aves, son bichos. ¡Maldita de Bayo, me jodió! ¿Qué? Debió poner ese diario en mi tráiler. No debí confiar en su amistad. ¿Dónde carajo está Judo Master? Judo Master debía estar ahí. ¡Al carajo! Eso no importa ahora. ¡Muévete! Pues sería cool que ese niño nos ayude, ¿no? ¿Te imaginas? Los cascos de Peacemaker están programados aquí. Mira, estos en la estación de policía. ¡Qué ridículo ese traje! Deben haber sido confiscados ayer. Pero estos... ese debe ser Christopher. Se ve peor, ¿no? ¡Claro que es falso! Si yo escribiera algo, no sería un diario, sería un periódico. Bueno, yo leería lo que escribieras, amigo. Apuesto a que tu poesía sería increíble. Oye, pensé que habías dicho que no tenías un diario. No lo tengo, ¿viste esa cosa? Parecía salida de una maldita vagina. ¿Parezco el tipo que se desvelaría haciendo collage de aliens y de Júpiter en un diario de mierda? Con la primera impresión habría dicho que no, pero ahora que te conozco un poco más, debo admitir que eso es algo que podría imaginarte haciendo. Bien, sí, al carajo. Si lo disfrutara, la crítica no me detendría. Tendría un collage de mierda. Y eso está bien. Sí, eso está muy bien. Yo haría un collage de nosotros tres cogiendo a unas chicas con delfines alrededor mientras nos drogamos en un Corvette. No quiero que un delfín me vea coger. ¿A dónde vas? Vigilante y yo acabaremos esto antes de que nos encuentren. ¿Qué cosa? Matar a la maldita vaca. Ah, sí, qué bien. ¿Vienes? No. Igli. El águila. Igli. ¿También te ayuda? ¡Mierda! ¡Maldita sea! Entre las cosas encontradas... Todo es culpa de esto. Sí. Está en un diario.
hecho por el sospechoso. Yo creo que ese diario era por si se torcía. Había una forma de... de culparlo a él. Waller te envió aquí con ese propósito específico. ¿Yo fui qué? Plantar ese diario en el tráiler de Peacemaker. Sí. Por eso Peacemaker fue elegido desde el principio. ¿Tú vas a inculpar a ese pobre bastardo? Tiene un historial de inestabilidad y de creencias conspirativas. Junta eso con desplantes de violencia y se vuelve un peón perfecto. Él era tu maldito amigo. Tal vez deberías alejarte. ¿Ah, sí? Sí, porque me has jodido desde el primer día en que yo llegué aquí. Pues tal vez fue porque pude sentir tu escoria interna. ¿Mi qué? El cómo dentro de toda esa buena persona en realidad solo eres una maldita escoria. Pensé que me hablabas de alguna condición médica. ¿Por qué te hablaría de condiciones médicas? No lo sé, porque tal vez pareces el tipo de perra que usaría las condiciones médicas de alguien en una discusión. Pues yo no soy la que traicionó a uno de los nuestros. Ah, ok. Entonces está bien dispararle a un hombre inocente rogando por su vida. Pero esto sí te molesta. Es un compañero de armas. Vaya a arreglar mi tarea. Pues sí. Las únicas vidas que importan las cosas son las vidas de los que pelean a nuestro lado. ¡Sí! Wow. Esa es una manera muy astuta de librarse a una misma de los problemas del resto del mundo. Pero para mí, no funciona. No estoy hecha para esto. Ya no quiero estar aquí. Así que me iré. Hace rato era... Entonces, ¿para qué capítulo uno viniste aquí? Tremendo fumo. ¡Porque perdí mi trabajo y mi madre me ofreció este otro! ¿Tu madre? Sí, yo no sabía que me vería... atrapada en Marcianos al Ataque. Ay, mierda, ¿tu madre es Amanda Waller? ¿Qué? Oigan, hay que salir de aquí. Nosotros también lo pensamos igual. Ella es la hija de Waller. Sí, lo sé. ¿Creíste que no revisaría los antecedentes de todos aquí? No sé cómo funciona tu cerebro extraño de Butterfly. Ella también plantó el diario, lo deduje. Tal vez no debió hacer eso, o si lo hizo, debió esperar hasta que completáramos la misión. Pero el tipo en la televisión era nuestro infiltrado, así que hemos sido descubiertos. Y ya que nuestros cerebros de Butterfly heredan recuerdos humanos, él sabe que estamos aquí, así que olviden las diferencias que están teniendo. Tomen lo que necesiten y véanme afuera. Ay, ¿verdad? Ah, es muy inteligente. No, se saben dónde... Ay, sí. Dios mío. Él confió en ti. La traición. Traidora. ¿De qué estás hablando, amigo? Cada vez que bebemos, hablas de shows de televisión. Ya estoy harto. Pero... ¿cómo es posible que no hayas visto Bone Dog Saints? ¡Es un clásico! ¡Ellos siempre... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Eh! Este tipo sí que me está espantó. Comiendo sus chetos. ¡No lo subestimen! Mira nada más, se ve muy rayado. ¡Uy! ¡Se está enojando! ¡Siempre quieren mis Lucky Charms! ¡Lo que les va a hacer! ¡Me encantó! Estos tienen ganas de morir, ¿eh? Tienes un mensaje para que... Chris, solo quiero asegurarme de que estás bien y solucionar este problema. Llámame. ¡Mierda! ¡Come on, come on, come on! ¡Love is all over me! ¡Over me! Esto es muy random. En la cara de... Se van a matar alienígenas con esa música. Economos, ¿acaso estás diciendo que hay un tiempo equivocado y uno correcto para rockear? Bueno, con estilo. Carretera Norte 395. Se acerca la Contour Riding Road. Puedo verlo. También yo. Ay, no. Ahora sí parece un enemigo de Power Rangers. Ahora sí, completamente. ¿Sí? No creo que mate al águila. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Uy. Ay, a la bestia. Es un águila. Es como un Iron Man. Ay, no. ¿Qué carajos fue eso? Vamos, vigilante.
Y si la tiene la duda. Ajá. Buena idea. ¡Corre, Ine! ¡Vamos, arriba! Sí, lo quería matar también. Todo parecido al Power oh, Ranger. ¡Ay! ¿No hay mal momento para rockear? ¡Pero también corre! ¿Por qué no corrió? ¿Por qué se quedó? ¡No, mal? No, no! ¡Peacemaker, debemos irnos! ¡No! Se auto suicidó. ¡No se me acerquen, idiotas! ¡No! ¡Mira! ¿Por qué se quedó mirando? ¿Qué? Siento, pudo haber corrido y ya, pero... ¡Vigilante! Ya, explotó. Tu hijo huye por el bosque. ¡Llévanos a él! Obviamente no murió porque no está destrozado. Ay, pero igual mira cómo ha quedado. No. ¿Pero por qué se quedó mirando? Claro, ¿será porque también no vio la bomba? Sí, se distrajo. Yo creo que sí. ¿Qué? No vio la bomba. Mierda. ¿Se dio cuenta que es por el casco? Es muy rápido. Dejaste las llaves en el auto. ¡Tenía prisa! ¡Y no me lo caminen! ¡Ay, no! No estoy bromeando. Habían por lo menos 20 chicas para mí. Un patán. ¿Qué quieres hacer esta noche? ¡Robarse! ¡Oh! Ya estás. Pero no lo voy a matar. Bien hecho. No lo voy a matar. Ay, con no, sus chetos. Claro, pues. Sí, para con sus chetos. Sí. Bien hecho, papi. Bueno, se lo merecía. Otro personaje que me cae bien. Sí. Y le roba su carro todavía. Carrazo, papá. Vete, faltó la música de anime. Bueno. ¿Ya deben estar ahí? Sí, creo que sí. Uy, uy, uy. Ay, no. Pero ellos todavía no saben que son todos Butterfly, ¿eh? ¡Abran! ¡Policía! Sé que estás enojada, pero... ¡Abajo, abajo, abajo! Se fue por ahí. ¡Por allá! Ajá. Es muy rápido, yo creo que se lo ha dado a la águila. Un camino. Buena distracción. Eso no fue exactamente inconsistente con lo que imaginé que pasaría si un hombre sujetara a un mapache salvaje. Vamos. Este sí no me gustaría que muriera. Sí. ¿Qué? No. Se está desangrando, pues. Claro. ¡Abran ahora! ¡Policía! ¡Policía! ¡Abran ahora! Leota, Hardcore, váyanse ya. ¿Me oyeron? ¡Ya váyanse! ¡Policía! ¿Será que muere? Fue un orgullo tenerlos en mi equipo. ¡Terminen el trabajo! ¿Será que es maldita vaca?
de la vaca. Nada que puedas hacer ahora. No. No debemos perder tiempo. Hay que llevar el equipo teletransportador al rancho. Oye. O sea, no sabían que era un butterfly. No, ahora sí se van a morir. Ignoblock. Era ahí. Pudiste haberte nos unido. Lo mataste a sangre fría. ¿Qué alternativa había? Él era un guerrero. Sin él, su equipo no tiene oportunidad de detenernos. Dos payasos disfrazados y unos cuantos rechazados. Debemos irnos. Se llamaba Ignoblock. No sé por qué tiene armas, igual no dispara. Hay que darle los primeros auxilios. Ay, todavía está respirando. Jefecito. Uy, sigue vivo. Ah, no, ya está con toda la... Ay, no. Está con las tripas afuera. No. ¿Qué dice? Esto es lo más extraño y más asqueroso que he visto. Uy, está con furia. ¿Cómo vamos a hacer esto sin... Uy. No. Ay, métele una de nuevo. Uy, pero ya varias y no se ha muerto este niño. ¿Cómo la durmió la otra? Sí. Que la duerman otra vez. Sí. ¡El incendio de McDonald's! ¡No, máquina! Pero no me gustaría que esté... Pero igual no se queda, ¿eh? Ajá. ¡Ay, niño, cuidado! ¡Se... ¡No! ¡Uy, se ca... ¡Dropa, dope, imbécil! ¡Ya te cansaste, hijo de perra! Creo que lo venciste. Esto parece que están vestidos para Halloween. ¡Carajo! ¡Dispérsense! ¡Encuéntrenlo! Espere. Encontré algo. Ya se desangró. ¡La puerta! ¡Ábrela! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Quita el seguro! A un lado. Está débil. Me olvidé que también es racista la águila. No hay momento equivocado para roquear. Ahora sí, es mal momento para roquear. No me gustan los gordos. Porque pusieron un rastreador GPS en el casco de Peacemaker. ¿Qué?
sabía, creí que eran gustosos. Tiene un montón de ca. Tengo tantas ganas de orinar. No, Igni, vuelve al auto. John, ¿lo metes al auto? Claro, y yo trabajo en un apiario, ¿no? Igni, por favor, entra al auto. Está sintiendo no algo, caso. Creo. Sube al auto y aplasta una bolsa o algo. Pensará que son papitas. Tiene que ser una jodida broma. Al carajo el águila y sus papitas. Ah, ahí está. So. ¿Quieres papitas, eh? Yummy, yummy. Creo que Igli los estaba sintiendo. Los estaba intentando ver, ¿no? Tremendo lo de la purga. Ah, la puta. Se ven muy ridículos. Botó las balas, ¿sí? Ya vino Iron Man. Le va a disparar a la... ¡No! ¡Es su propia mascota! No. ¿Es en serio? Uy, se transformó, ¿eh? Su amiguito. ¡Te matará, hijo de perra! ¿Eso crees? Hace 40 años, Dios me desafió, como lo hizo con Abraham. Y yo fui muy débil para escucharlo, pero ya no lo soy. Sabía que no eras puro desde que naciste, y lo supe aún más cuando mataste a tu hermano. ¡Eso fue tú! Yo sabía cuando escuchabas esa música del demonio. Yo sabía cuando te afeitabas el cuerpo como una mujer. Este yo loco. Sabía cuando te acostabas con negras y con chinas amarillas y con hombres. Y lo que más supe fue cuando conspiraste con las fuerzas de Baphomet contra los Estados Unidos de América. Y ahora, niño, te ofrezco tu vida. ¡Adiós! ¡Adiós! Una pero ahora pega. No, espérate, espera. ¡Su máquina! Ya, mátalo, tienes que volver a hacer el de antes. Claro, ya. Volvió, creo, volvió. Ya volvió, ya volvió. Ya volvió. Tienes razón, es que soy un pedazo de mierda. Soy un pedazo de mierda por escucharte tantos años. Soy un pedazo de mierda por no matarte mientras dormías. No aprendes. Golpeas como niña. Dale con el pierrita mejor. No. Uy. ¿Qué estás esperando, maldito marica? Sabía que no podías hacerlo, marica. ¡Métele un plumazo! Y aunque te mate o no, tú nunca podrás alejarte de mí. Volvió. Regresamos, papá. Regresamos. Uf. Oye, Perigli. Oye, qué basura ese papá. Es que me quedó mirando el... Vigilante. El otro, ¿en serio estás llorando por él? Sí. Este es un momento extraño para hacer tus ejercicios de cara. Yo sé que no consigues una cara musculosa como la tuya sin dedicación, pero... Está llorando, idiota. No, ¿en serio?
¡Míralo! Oye, amigo, eso se ve muy raro, ¿ok? Eso se ve gay. Oye, Igli. ¿Qué le pasó, Igli? No, no, nada serio. Solo es papeleo y cosas que debo terminar antes de irnos. Sí, yo también te amo. Permíteme. Oportunidad en mi momento de debilidad. Ella siempre quiso que yo hiciera esto, así que me pidió de nuevo que trabajara para ella. Tremendo esa guana, ¿no? Necesitaba a alguien dentro de un grupo de personas en las que no confiaba. Manipula hasta a su hija. Sí, ya sé. ¿Le dijiste lo de Moore? No sabía si debía decirle. Pero eso ya no importa. Yo sabía que escondías algo importante. Y yo sabía que tú sabías. Eso sí que me estresaba. En fin. Como te dije, no estoy hecha para estas cosas. No debería estar aquí. Por eso estaba empacando. Solo quiero conseguir cualquier trabajo en donde diferenciar el bien del mal no sea cálculo avanzado. Bueno, eso sería una lástima. ¿Lástima por qué? Porque eres buena para el equipo. ¿Cómo? Y porque necesitaremos de todos para ir a matar a esa vaca. ¿Cómo? Es imposible. Ni siquiera podremos llegar ahí a tiempo. Cuando, no me imagino que sea una vaca, en serio. ¿Te imaginas que hay una vaca y que todos tenemos los alienígenas así? Tiene que ser algo monstruoso. Sí. Ahora que sea una vaca, ¿verdad? Me alegro de que estén aquí. ¿Qué está pasando? El doctor Horwitz curó amablemente a Iggy, pero Vigilante está siendo todo un idiota. Oye, nos vieron y Peacemaker y yo somos fugitivos. ¿Qué otra opción nos queda además de matar a este veterinario, a la enfermera y al hombre enfermera? ¿Pudiste haber dicho enfermera? Al decirlo así, la gente no sabría si había una mujer. Están parados ahí, no tenemos que imaginarnos nada. Debe ser raro despertar a diario siendo un hombre enfermera. Tú eres un maldito mesero. Ay, ahora sí tendré que matarlos porque están dando información de mi identidad secreta. ¿Qué te vio la cara? Uy. No, los ataremos y para cuando lleguen los del turno matutino ya estaremos lejos de aquí. Vieron nuestros rostros. Si no detenemos a los Butterflies hoy, eso no importará. Ok. Guilla, llamada perdida. Pero no usaremos cinta adhesiva o los lastimará cuando se la quiten. ¿A dónde vas? Hablaré con mi esposa y le diré que voy de vuelta. Hace rato quería matarlo. Con la cinta, pero no conoces el sí, brutal. Sí. Sí. Hace rato quería matarlo y ahora se preocupa porque para que no les deje marca la cinta. Para que no se la tengan que despegar después. ¿Es en serio? ¿Se murió? No debí dejarlo en el pero fue un puñete. Irme 4 años a prisión. Debí encontrar a alguien mejor para que lo cuidara. Como una mujer fea, desesperada por amor y ¿qué? Que habría hecho lo que fuera por mí durante mi encierro y pude haber terminado con ella justo al salir. Le doblaron de pescuezo. Tal vez ni habría tenido sexo con ella. Sí, sí, pero tal vez solo una vez habría estado bien. Y solo habría querido por haber salido de prisión, triste. Así no habría sido una molestia. Pero fui egoísta. Y fui un mal amigo para Igli. El único, además de Kid, que me amó de verdad. Oh, mierda. Por favor, Dios. Haré lo que me pidas. Solo por favor. ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Eh? Con vida. Este es un milagro. ¡Oh! Ahí. Amigo. Ay, ay, qué bonito. La abraza, ¿verdad? Bueno.
estaba tan feliz de verme que me dio un abrazo con sus alas. ¿Un águila te abrazó? Oh, sí. Eso no puede creer. Sí, bien bonito. Si no crees en los milagros. Pero igual son feas en la vida real. Así que no, no gracias. Casi me muero, papi. La foto. ¿Qué? Para que le crea. No, ¿cómo arruina el momento? Acabo de ver a un águila abrazando a un humano. ¿Todo lo que ha pasado? ¿Qué? Sí. Amor, tal vez es una señal. ¿Una señal de qué? De que sí se va a quedar. Oigan, debemos apurarnos y matar a la vaca. ¿Qué hay de tu esposa? La vaca. No sabe nada, pero lo entiende. Más o menos. Claro. Bien. ¿Cómo haremos esto sin Mern? Tenemos a alguien más en quien confiar para que nos guíe. ¿Quién? ¿A mí? ¿Hardcore? El verde. No. Claro. ¿Hardcore? Que no. Es verde, sí. No sé, me viene otro persona más. De verde. Hardcore. Pero si no está nuestro... La nueva jefa. Los Butterflies respiran nuestro aire y beben nuestra agua. Ok. Pero nuestros alimentos no los mantiene con vida. Así que tuvieron que transportar a una criatura de su planeta por la galaxia. Y ahora sabemos que la mantienen en una caverna debajo de un granero en el rancho Covertake. Sí me gusta la jefecita, ¿eh? Necesito ver a la vaca. Aquí no es una vaca. Si te la juegas que es una vaca. Es una vaca. Están haciendo. No creo que sea una vaca. Por más de unas semanas. Seguramente saben que vamos en camino a hacer eso ahora. Lo que significa que harán lo que sea para mover a la vaca antes de que lleguemos. ¿Cómo? Por lo que Ade y yo escuchamos, la teletransportarán. Debe ser algo muy grande para utilizar tantas herramientas. Pueden moverla a otra de sus cuevas en el país. Puede ser nada normal. Para nosotros eso sería perderla para siempre y todo nuestro trabajo se iría a la basura. Esperemos llegar antes de que consigan moverla. Iremos ahí a patear traseros como Butch Cassidy y Sundance Kid. Los masacraron al final de la película. Se congela la imagen y se escuchan balas. No significa que murieron. No creo que saltaron sobre esas balas después de esa imagen. ¿Así? Es una interpretación demasiado. Ambas cosas son posibles. No, claro que no. Pues en la que tú creas dice mucho de tu personalidad. Pues me siento espoleado, ¿eh? ¿Dónde estás? Economos, amo este intercambio que estamos teniendo. No es tan profundo como uno con Peacemaker, pero es increíble. Como sea, yo voy. Hashtag también yo. Eso creo. Claro que sí. Hagamos ¿qué? Esta mierda. ¿Qué? ¿Cómo? No puede venir con nosotros. ¿No quieren veterinario? Solo morirían. Pero sí vamos a tener que secuestrar. ¿Y dónde sacó la escopeta? Ellos estaban preparados, ¿eh? No, ¡y los iba a matar! Tremendo el águila. Era para llevar a los veterinarios, creo. Sí les veía potencial, ¿eh? Ah, no, y al final sí los... Sorprendentemente amables después de todo. Excepto el tipo con máscara. Sí, ese idiota está demente. Bueno, eso es indiscutible, ¿eh? ¿Quieres un poco? Chris. Solo quería decirte... Sé lo que hice. Calla, cagona. Y lo lamento. Nunca te... Olvídalo, me importa un carajo. Dijiste que éramos un equipo, pero eso es falso. No puedo esperar a que esto acabe para no volver a ver tu tonta y estúpida cara en la vida. Su cara. Ay, no. No hay mal momento para roquear. Lo que contagio vigilante. A ver, la vaca. ¿Pero qué aparece? ¡Ah!
¡Oh, lo sabía! ¡No era una vaca! ¡Ay! ¡Pero tú me dabas asco! ¡Por eso fue tú! Pero va a ser difícil transportar al otro lado. ¡Ah! ¡Así la están horneando! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, yo quería ver una vaca! ¡No! ¡Yo hubiera sido muy tonto! Yo... ¡Una vaquita que esté dando tan... ¡Igli! Terminó siendo un águila. Butterfly, el mismo nombre, mariposa. Terminó siendo como una mariposa. Ya la vaca, yo hubiera sido una cosa más. Por eso, pero me hubiese matado de risa, pero... No. La limpieza se acerca a la devoción. Y Dios sabe que estoy cerca de él. Sangre. Eso es lo que quieren ver. Y si no ven nada de sangre, no le están buscando nada bien. Limpien sus pies, empiecen desde abajo y vayan subiendo. Tárdense a la mitad y sigan subiendo un poco. No, este ya lo quita desde antes ya. No sé cómo no se ríe lo del costado. Es importante mover las caderas. Y con eso terminamos, se los agradezco. Por... Seguía no. Loco. ¿Qué? Estando todavía convertido en... ¿Estando convertido? ¿Qué? No. Qué comentario tan malo, la verdad. ¿Quién está más loco? ¿Ese policía o el vigilante? Vigilante. Hasta ahorita la persona más loca que hemos visto es vigilante, ¿eh? Creo que hasta el momento es mi mejor personaje, ¿eh? Vigilante. Siento que es el alma de Peacemaker, Vigilante. Yo digo Igli, la verdad. Pero sí me conmovió la parte donde, claro, donde lo abrazó. Alas, claro, sí, abrazó. Me conmovió, la verdad. Ajá. Pero me quitó el momento completamente cuando sacó celular. Como que siempre, hasta ahorita, ni una muerte se le puede tomar en serio porque siempre tiene su lado chistoso. Hasta el papá me estaba insultando todavía. Por decir la del papá. La de Dragón, cuando le metió el balazo, no se pudo tomar con seriedad ese momento porque Vigilante estaba así. ¿Qué pasa? Decir que sí, lo quedó mirando. ¿Está llorando o no? Ay, cuando le dijimos, está llorando. Oh, y se le acercaba, oh, espérate. Un toque suavecito. No, pero... espero que se le pase con él. Lo que sí me gusta es que haya salido un monstruo por fin. Sí. Y que no sea algo que nos esperemos, literalmente. No. Este creo que me dio más cosa que la estrella de mar. Que la estrella. Sí, sí, sí. Bueno, no, a mí me dio más cosa la estrella. Y después se impondría a esta vaca. A mí me da más. A este me dio asco. ¿Verdad? ¿Por qué le ponen el otro? El otro tiene un ojo gigante. Al menos era amarillo, pero este se le ve toda la piel. Sí, no, parece un feto, una cosa así. Con tetas todavía. Ajá. No le pudieron haber puesto tu nombre más intimidante que. La vaca. ¿La vaca? La vaca. Pero al final de cuentas le están sacando leche como vaca, ¿no? O sea, sí cumple su nombre, pero. Tiene así como la vaca. Pero te imaginas si hubiera sido una vaca, literal, una vaca ahí controlada y que la estén. ¿Y qué hace? No. No, ya hubiera sido muy random, ¿no crees? Sí. Menos mal que murió el papá de Peacemaker. ¿Qué opinan de ese papá? A mí me daba risa, pero no. Igual cayó mal. Mira, después todo lo que hizo. Yo pensé que iba a reflexionar un poco más antes de salir, o sea, de prisión. Pero saliendo de prisión quería matar a su hijo todavía encima. Más racita que no sé qué cosa. Claro, no. Ese, o sea, trago. Ya me oye, nunca aceptó que la muerte de su hijo... Era culpa suya. Era culpa de él. ¿Quién nos mandaba a hacerlo pelear? Uh-huh. Y todo para ganarse plata. Todo para hacer las apuestas. Ajá. Soy yo. O hasta ahorita el más ridículo traje ha sido el de Drago. A ver, ¿También piensa lo mismo? De todos, sí. Creo que la verdad es que me esperé otra cosa. Aparte, la verdad. Aparte que cómo volaba. Se veía muy ridículo. ¿Cómo hacía? Parecía que literalmente todo el Drago y los otros, su gente, parecían personas vestidas para Halloween. Y que querían asustar. Es más, estoy segurísimo que si yo me consigo un traje por ahí de una especie de superhéroe, me consigo uno mejor que ese todavía. Claro, no sé de dónde se le sacó la cabeza. No me gustó. Creo que eso ha sido lo único que no me ha gustado. No, y encima los poderes también. Los poderes, claro. Pero él también hizo el de Peacemaker, pues. ¿Qué nos esperábamos, no? Cierto. Pero creo que si tuviera que quedarme con el más ridículo, pues sería del papá. Me pareció más ridículo el de papá. Sí. ¿Y cómo se veía esta máscara? Le ganó esta cosa al vigilante. No me gustó para nada, ¿eh?
Me lo imaginé algo más, no lo sé, más serio. Pensé que también le iban a dar de repente un desenlace a su papá un poco más épico. Pero la verdad, no sé, quedaron como muy tontos. Muy tontos. Muy tontos para todo lo que pintaba. Me da risa porque acá la gente se muere como si nada. ¿No siente lo mismo? Un personaje se muere y ya. Sí. No tiene tanto impacto la muerte. O sea, no te da pena, simplemente la dejas pasar y ya está. Pues hay una muerte. Sí la hay, creo. Donde el que está pidiendo que no lo maten. El tercer capítulo. Es el único que me dio pena. Es el único que hizo sentir algo. Claro. Sí. No, pero ahorita de los que están. Ah. ¿Quién le daría verdaderamente pena de que mueran? Vigilante. Para mí es el único. Vigilante y Hardcore. La verdad, ninguno. A mí me darían ellos dos pena nada más. Creo que quizá la rubia. ¿La rubia? Quizá la rubia, sí. Ok. En este capítulo no, casi se pone vigilante. Y ya casi que no tanto. Estaba sudando frío, la verdad. No sé, sí, vigilante también me daría vigilante pena. Vigilante es muy bruto. Apuesto que si de repente se está muriendo, le pasa algo en algún momento, no, hasta su muerte va a dar risa. No, perdón. Igli y después ya vigilante, porque más cariño le agarró al águila. La verdad, sí. Bueno, pero igual, hasta ahorita siento que no me he tomado en serio ni una muerte. Y creo que ya perdí la fe porque literalmente no me voy a tomar en serio nada. ¿Ustedes creen que de verdad esté muerto el de verde, el niñito? Aguantado hasta un montón de golpes. La otra vez lo agarraron a fierrazos en la cabeza y no se murió. ¿Se dan cuenta que nunca lo matan? Simplemente lo dejan herido. Aguanta mucho. Yo creo que él se debería unir. Judo Master. Sí. Judo Master también está bueno, Ajá. Hasta ahorita me voy quedando con Vigilante, Hardcore y Judo Master. De ahí a todos que los maten.